Todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a esta nueva pequeña clase de lituano, de vocabulario en lituano. El otro día me di cuenta, por así decirlo, estaba pensando en temas, por así decir, por grabarles. Y dije, no les he compartido los nombres de los meses en lituano, que son muy diferentes a los nombres de los meses en español. Y dije, bueno, yo creo que saber los nombres de los meses es muy útil en cualquier idioma porque finalmente forman parte de nuestro día a día, porque compartimos, no sé, cuándo es nuestro cumpleaños, cuándo es algún evento o algo así. Así que si les gustaría aprender estas palabras, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, vamos a empezar por el mes de enero, obviamente, porque es cuando empieza el año en la mayor parte, digamos que, del mundo. Y en lituano, enero se llama o se dice sausis. Sausis. Como siempre, obviamente, les estaré escribiendo todo lo que digo, bueno, no todo, lo que tienen que aprender o lo que estamos aprendiendo en este video en la pantalla. Así que el mes de enero en lituano se llama sausis. Sausis. Luego sigue el mes de febrero y en lituano se llama Vasaris. Vasaris. Como pueden ver, muy diferente a lo que o cómo se llaman los meses en español. Seguimos con el mes de marzo. En lituano es Kovas. Kovas. El mes de marzo. Kovas. Luego vamos con el abril, mes de abril. La palabra es un poquito más larga, pero yo creo que no es tan complicado de pronunciar. Y es Balandis, Balandis. De hecho, Balandis también es en lituano, o sea, esta palabra tiene otro significado, lo que significa paloma. Y en sí yo creo que sería un buen tema o, bueno, como idea de tema de video, hablarles el porqué de los nombres de los meses en lituano, o sea, por qué son así, por qué nos aparecen, por ejemplo, al español, porque hay otros idiomas donde los nombres son muy parecidos de los meses al español, por ejemplo, en inglés, lo que es más, obviamente, lo hace más fácil, digamos, de aprender. Así que yo creo que sí, igual y en un futuro les hago un video sobre esto. Luego vamos con el mes de mayo, que es mi mes favorito, bueno, uno de los meses favoritos ya que es mi cumpleaños, y en lituano mayo es Gegužė. Gegužė. Este puede que se les complique la pronunciación de este mes o de esta palabra porque tiene j, pero bueno, practiquen un poquito y ya verán que les va a salir muy bien la palabra Gegužė, mayo. Seguimos con el mes de junio, ya llegamos al verano, y en lituano junio es Birželis, Birželis, mes de junio, Birželis. Seguimos con el mes de julio, que en lituano es Liepa, Liepa. Yo creo que igual y también en la pantalla les, escribiré si es en masculino o en femenino, ya que no se lo estoy diciendo. Pero bueno, Liepa es en femenino y también puede ser nombre de mujer, así que como Julio es nombre de hombre en español. Y también Liepa es un árbol que creo que en español se llama tilo. Liepa, Julio. Vamos con el mes de agosto. La palabra de nuevo es un poquito más larga y posiblemente se les complique, pero practicando poco a poco la van a pronunciar bien. Y entonces el mes de agosto en lituano es Rugpjūtis. Rugpjūtis. Luego ya empieza el otoño. El otoño en Lituania empieza el 1 de septiembre y el mes de septiembre en lituano es Rugsėjis. Rugsėjis, Rugsėjis. Vamos con el mes de octubre, que en lituano es una palabra, yo diría que muy fácil de pronunciar, y es Spalis, Spalis. Aunque ahora que lo estoy pensando, ustedes tienden a poner una E al principio cuando una palabra empieza con S, es decir, Spalis. Pero no, en lituano no lo hacemos, así que, o sea, practíquenlo para que les salga bien y puedan decir Spalis. Spalis, octubre. Bueno, vamos con el penúltimo mes del año. La palabra también es un poquito más larga, pero no tan larga. Y en noviembre es Lapkritis.
Lápkritis. Y ya llegamos hasta el final, hasta el último mes, que es diciembre en español y en lituano es gruodis, gruodis, diciembre. Y pues nada, hasta aquí esta pequeña clase de lituano o de vocabulario en lituano. Yo creo que sería un tema interesante platicarles sobre los significados de cada mes del año, porque son muy diferentes los nombres para empezar, y el significado obviamente también es diferente al de las palabras en español o los nombres de los meses en español y otros idiomas que comparten, digamos que los mismos nombres. Así que una buena idea, me acaba de nacer este video. No sé cuándo se lo subiré, porque tengo un millón de ideas de videos. Igual y se lo subo como un video extra de la semana, no sé, ya lo veremos. Pero nada, yo espero que les haya gustado este video. Si este es el caso, denle me gusta. Obviamente, como siempre, les pido compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre el idioma lituano que lo quieren aprender o ya lo están aprendiendo. Posiblemente este video les sea útil. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. Y pues nada, si se quedaron con alguna duda o pregunta, me la pueden dejar obviamente debajo de este video. Y nada, se me cuida mucho. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.